Bueno, ya estamos listos. Comimos una empanadita. Listo, pero la previa. Escucha, qué para. Noche distinta. Sí, hoy, ¿eh? Al DJ. No sé si vienen en la escoba, no, no. Al DJ, ponés música. No, pero no. Ponés música especial para lo que viene. Adianchi. Oh, pase por acá. Bueno, acá tenemos nuestras invitadas. ¿Cómo las llamamos? ¿Cómo las llamamos? No, 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 pero. Hola, ¿cómo estamos? Estamos. Buenas noches. Segunda, Leina. Hola, gracias. ¿Cómo están? Diana, hola. María. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Ahí está. Pasen y pónganse en bueno. Todos. ¿Cómo estás? ¿Dónde? Mira, la idea es la, así, al otro lado. Vos quedate, okay. La vamos a poner Ana acá. Vale. La idea es que estén las tres. Ahí. Sentadas por ahí. Acá. Meli, sentate un poquitito, penita más allá. Okay. Ahí está. Ya todo. Paramos ahí. Está. Bueno. Ana María Fersola, sí. Me presento para los navarrenses y no navarrenses. Generalmente, bueno, creo que mi parte de fitness de profe ya la mayoría me conoce, pero me ha pasado en encuentros que no sabían que tenía otro tipo de, no sé si llamar condición, don, que lo tenemos todos, ¿sí? Y bueno, así que digamos que me dedico también a hacer terapias, hacemos sanaciones, conexiones, Reiki, Tameana, en fin, aparte de mi unidad, así que estamos en el mundo para brindar un poquito de lo que nos piden que demos. Qué grande. Bueno, tengo muchísimas preguntas, muchas preguntas. Me da un poquito de miedo a mí también, no quiero saber demasiado de mí. Presentate. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Lila Mustafa, soy de la ciudad de Navarro, provincia de Buenos Aires. Y bueno, soy psicoterapeuta holística y se podría decir que hace casi 20 años que estoy en el desarrollo y la búsqueda de nuevos conocimientos y nuevos aportes para la humanidad en general, ¿sí? Tengo una condición natural de evidencia desde niña, se puede llegar a decir sanadora porque es lo que innatamente es lo que mejor me sale hacer. Así que bueno, estamos acá siempre sumando técnicas, estudiando y viendo qué cosa más aportar a nuestra ciudad. Buenísimo. Bueno, hola a todos, soy María Amelia Babino, me conocen más como Mary, y hace 2 añitos arranqué con las sesiones de tarot al principio y después fue surgiendo de manera muy linda lo que es péndulo hebreo, tamiana, reiki lunar, sanación de linaje, meditación y nada, muy contenta con todo este camino. Qué bueno, en algunas cosas, en algunas definiciones y términos que dijeron, coinciden, o sea, por lo tanto son colegas en varias de las disciplinas que hacen. Se conocen acá en Navarro, más allá de que nos conocemos todos, además se conocen en el, ¿no? En el rubro, digamos. ¿Sí? Sí, por supuesto. En mi caso me pasó que aparte de traer esta condición desde niña, porque no entendía por qué podía ver a espíritus, personitas que ya no estaban, me pasó de tener vivencias con circunstancias muy importantes en mi vida, lo cual con el tiempo bloqueé muchísimo y la verdad que agradezco a Ley, porque ella fue quien me dijo, Anita, si no abrís a lo que tenés no vas a dejar de enfermarte, porque sí, me enfermaba y vivía internada, porque cuando uno realmente bloquea y tapa lo que trae, realmente pasan estas cosas que el cuerpo grita para dejar salir. Dame un titular, mirá vos, o sea que te ayudó, Ley te ayudó a destrabar. Gracias a ella pude seguir, precisamente. Yo pincho a varios. En realidad en Navarro hay mucha gente con condiciones de ver, pero hay un poco de temor, de falta de información, y ese desconocimiento a veces lleva a que uno, como dice Ana, se tape, se inhiba, y por ahí cuando yo, no sé, en ese momento la insistía a ella, no estaba preparada como para decir, bueno, me lanzo, como quizás ella ahora se empoderó, que podría llegar a decir, ¿no? Y está en otro momento y en otra etapa. Entonces, cada persona tiene su tiempo de desarrollo evolutivo y eso hay que respetarlo. Sí, entonces, uno puede acompañar en el proceso siempre respetando las condiciones del ser. Bueno, ¿de qué manera, Ana, vamos así, Ana, ¿dónde, cómo a medida que va surgiendo la charla, yo siento que del otro lado va a haber mucho interés? Y alguno seguramente va a empatizar más con alguna de las tres o les va a interesar más
algunas de las terapias que ustedes hacen. Ana, ¿dónde te ven? ¿Dónde te consiguen tus datos, redes sociales? ¿Cómo me contacto yo si miro esto y digo, me interesa eso que me estás contando? Generalmente uso lo que es, bueno, en este caso lo que es Navarro, sí, se utiliza más Face. Okay. Pero bueno, estoy como Ana María Fersola, sino sí, en Insta, tengo espacio.nagma, ¿sí? Ya que, bueno, el nombre quedó ahí. Uh-huh. O bueno, en cualquiera de las redes siempre está mi número de teléfono. Ok. ¿Ley? Y bueno, tenemos Instagram, también Leila Mustafa, y la página de Facebook que se convirtió en página de, y superamos la cantidad de seguidores. Y bueno, también tuvimos una etapa donde yo mucha tecnología no. Uh-huh. Y la gente me mandaba por privado, no puedo comentar, y claro, era que había superado y solamente podía contestar los... ¿Cuántos seguidores tenés? Que ya ahora vamos a hablar que son de todo el mundo. 70.000 en este momento. Bueno, un montón. De Facebook, de Instagram no, porque mucha atención no le presto. Recién ahora pedí ayuda con un poco de las redes, porque sí hay colapso de mensajes, de respuestas, de información de muchos grupos que se van armando, porque son 3 grupos por semana, en donde piden, quiero para Córdoba, quiero Villa Crespo, quiero Tucumán, quiero Santiago, quiero... Entonces llega un momento que no es que uno tenga mala intención de no contestar, pero bueno, a veces se retrasa. Uh-huh. Contestar tantos mensajes. ¿Y quién te motivó? Perdóname si entré tarde porque... estaba lavando la ropa y... No, pero más o menos. Igual está perfecto, ¿no? No, claro, ¿cómo te diste cuenta vos que por ahí tenía esa facultad, diríamos? Mirá, mi primera evidencia, o lo que puedo llamar, no sé si tendría 5 años, cuando mi bisabuela se cae, y le digo a mi mamá, vamos a la casa de mi abuela, yo siempre le dije abuela, que se cayó, algo le pasó. Y bueno, llegamos y sí, le había pasado algo. Y después, bueno, mis papás me cuentan que también tengo un recuerdo de chiquita de ver ángeles, ¿no? Entonces, mi mamá y mi papá me llevaban a lugares para preguntar qué le pasaba a la nena, ¿no? Claro. Veo sombras, veo luces, veo cosas. Y obviamente, también fue un proceso de mucho temor, mucho miedo, no querer dormir sola, siempre querer estar acompañada. Cuando murió un chico, digamos, yo tendría unos 12 años, que era un conocido, también tenía que entrar a bañarme con la puerta abierta, porque lo veía como que se acercaba, que se quería acercar, y me daba pánico verlo, ¿no? Uh-huh. Y obviamente que no tenía como quien me ayude a entender o a interpretar todas estas situaciones. Entonces, durante muchos años, estuve como viendo cosas, pero callándome o, bueno, guardándotelas, porque quizás ahora está más el resurgir de lo que es todo holístico y las terapias alternativas que uno puede acompañar desde otro lugar, porque también hay más conocimiento y un despertar de la humanidad en general. Uh-huh. Estamos todos en ese proceso. Entonces ahora nosotros acompañamos, mi hijo ve cosas y yo ya no le digo nada, para mí es normal, ¿no? El más chiquitito. Vive enfrente de casa. Le voy a empezar a tener miedo a la vecina. O voy a cruzar más seguido a preguntarle cosas. Claro, ahí está bueno. Ahí está bueno. Sí. Pero fíjate que digas, sentí un ruidito ahí atrás. Y ya le toco el timbre. Ahora sí. Voy todo el tiempo. Venía a ver qué pasa. Pero saqué el timbre por eso. Ajá. Así que hay que tocar las manos sí o sí. A mí me pasa que si lo mira en casa, que todo el tiempo digo yo vivo en un lugar en donde vivió mi bisabuelo, ¿no? Y nuestra tía Elba, porque somos primos, nuestra tía Elba, bueno, vivía ahí y yo todo el tiempo que siento un ruido raro o algo, la digo, es la tía. Bueno, sí. Lo digo de una manera recontra incrédula porque me cuesta mucho creer en que pueden aparecer espíritus, ¿no? Pero bueno, ustedes... Es que en realidad, por ejemplo, en mi caso, una vez estábamos sentados comiendo y llegó una chica de Las Heras, que eso es un caso muy fuerte, muy puntual, donde armonicé una casa, que pasaban cosas heavy, le llamo a moverse la puerta, que la nena tenga miedo, que se haga pis, se haga caca, porque veía cosas muy feas. Y bueno, viene, la chica, bueno, me agradece, que la nena había
ha estado bien. O yo tengo una debilidad con los niños, donde no puedo decir que, o sea, automáticamente voy a armonizarlo, protegerlo, le enseño cosas a las personas. Y bueno, mi familia como que, viste, empezó a mirar todo el movimiento de gente. Y una vez atiendo a mi tía y tuve, no sé si la suerte o la desgracia o la información, no sé cómo llamarlo, pero sí me pasó que quedó escrita una carta en donde mi abuelo me hablaba por primera vez, sí, y me contaba que se iba a llevar a mi abuela. Entonces, ahí te esta es la parte por ahí no tan grata de ver, claro, o de canalizar, en donde, bueno, en una semana mi abuela falleció, ¿sí? Entonces, de ahí también mi papá no creía nada, mi mamá más o menos me escuchaba, ¿no? Pero viste, también la gente como que le cuesta creer porque no le pasó algo o no lo vio. Entonces, bueno, como esa, tengo más anécdotas que han ocurrido cuando he hecho procesos de sanaciones muy fuertes, donde han participado otras personas y ven manifestaciones, ¿no? Entonces ahí uno empieza a ver que hay cosas. Hay cosas. No, le quería preguntar a Mary, que quedó pendiente cuando te sumaste, de cómo también Facebook, ¿no? Instagram, como el Rincón del Buda. El Rincón del Buda, y sí, siempre atiendo en casa o a distancia en caso de que no podamos coordinar un encuentro presencial. ¿Y a vos tuviste alguna presencia, algo que te dijo tengo que ir por acá, o simplemente arrancaste porque te interesó personalmente? Siempre me gustó muchísimo y comentándolo con una amiga le dije que una de las asignaturas pendientes mía era empezar a estudiar lo que es tarot. Y el otro día se apareció con dos mazos y me dijo, bueno, elegí como el que más conecte con vos. Yo no sabía mucho y conecté con uno y ahí empecé a estudiar. Fue en la época de que cuando tenías algún síntoma de COVID o algo te aislaban. Nos aislaron una semana y en esa semana empecé a estudiar. Sí, bien, leyendo, viendo videos. ¿Trajiste cartas? Sí, qué nada, pero vamos. Bueno, pues después de Daniel, le vamos a tirar a Daniel. Es lo más lindo, tarot. ¿Tienen tiene un público más femenino que masculino? ¿Mitad y mitad? Es variado. ¿Es variado? Sí. ¿Sí? Sí, de las edades también. Quizás a veces por ahí la mujer está más predispuesta, pero ahora veo que se está sumando mucha gente que busca, o sea, parte masculina, ¿no? Sí. Antes había ponerle 60, 10, y ahora sí, hay ya capaz que 20, 30. Okay. Se van acercándose. Sí, sí. Pero al principio, ¿no? Hace unos años, la inquietud más femenina. Sí. Sí. Y esto de que el hombre no puede expresarse, no puede llorar, o no está bueno. Entonces ahora ya la persona va a terapia y dice, che, mira, me pasa esto, estoy estancado en tal cosa, ¿qué onda? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió esto? Sí. Y ahí se empieza a trabajar y hay cosas puntuales que se trabajan desde la niñez, desde los padres, y ahí cómo fue formado, porque también considero que aparte de tener una evidencia, uno se tiene que desarrollar en la parte psicológica también, porque es fundamental. Para de qué manera uno expresa y puede decirle las cosas al paciente para no sugestionarlo y que no, bueno, la idea es que vaya por un camino objetivo y que él mismo pueda tomar sus propias decisiones. ¿Cómo es en casa esto? ¿Cómo es con tu familia, con tu entorno? Ley decía al principio no me creía nadie, ¿no? Y después empezaron a ver resultados. Cuando era chica, sí, me pasaba de ver a... Comencé con mi hermano, con el que falleció nacer. Veía cómo quedaba la formita de la cama donde estaba sentado. Y al siguiente día... Bueno, mi mamá creo que desde el primer momento me creyó. No, desde más chica, mucho más atrás, también creo que unos 5 años o 6, me pasó que vivía en la casa de mi abuela por el barrio Matadero. Y de pronto empecé a levitar del piso. No entendía, yo primero feliz como todo niño, estoy volando, qué lindo. Sí. Y después no me gustó, así que dije no, hice fuerza, corrí a decirle a mi mamá lo que me estaba pasando, la cual me abrazó y desde ahí empecé a tener acontecimientos, a ver, de pronto me puedo conectar con alguien y saber qué es lo que está pasando, sintiendo, o incluso cómo está o qué está haciendo. Te voy a decir un delirio, va a ser una noche un poco delirante de preguntas, perdón. Pero digo, ¿sabés que a mí me pasa que lo de levitar lo sueño
bueno, muy seguido. No digo, soñar, claro, digo, pero eso, no, no, se te, no, no hay manera que se te mezcle la realidad con el sueño, porque me parece, no sé si la gente sueña mucho que levita, sí, sí, pero con esto que me decís, digo, no, yo sueño porque... que vuelo o sí, que levito, sí, sí, pero después no, no, no va a pasar. No, fue la única vez y no volvió a pasar, porque incluso me estaba yendo a una zanja horrible, sí, entonces no era que estaba, me estaban queriendo llevar de alguna manera. Pasa muchas veces, pasa, depende la... A ver, la conciencia o la seguridad, en este caso un niño, pasa, niños también. Por eso creo que es importante a los padres, si están escuchando, que escuchen a sus niños, que les crean. Si sienten que ve algo, escuchan. Es muy importante que no bloqueen eso desde chico y apoyen. Y si no saben cómo, no tienen la herramienta, busquen, que siempre hay alguien que pueda ayudar en esto, ¿sí? Uh-huh. Es realmente muy, muy frustrante y feo para un niño, como le pasó a Ley, que recién comentaba, de que no te puedan creer qué te está pasando, qué estás escuchando, qué estás viendo. Bueno, desde entonces ya mi adultez, bueno, me pasó de tener evidencia con acontecimientos que iban pasando, sencillos, cotidianos, y no tan sencillos, como fue entonces la muerte de mi papá, que la vi unos días antes, y bueno, fue ahí donde bloqueé todo. ¿Cómo? Contá a tu papá, ¿qué le pasó? Claudio, bueno, Claudio Persola, que la... Mucha gente por ahí, no, porque nos ve gente... Mi papá falleció por hantavirus. Uh-huh. Me pasó que una semana antes me veía de pronto una situación donde estaba llorando, y me despierto llorando en el hospital, en la puerta de terapia, y sinceramente no me escuché. Me había pasado anteriormente con otras cosas que sí me escuché, pero esta vez no. No lo hice y realmente me culpé mucho porque no pude verlo, porque era para mí, porque no pude estar más con mi papá, y desde entonces dije, no quiero ver más, no quiero, ya basta, no quiero sentir, no quiero ver, no quiero más, y fue ahí cuando comencé. Ah, que bloqueaste. Que bloqueé completamente. ¿Y tuviste algún presentimiento cuando él fue a la guerra? No, ya era chiquitín. Ah, ok, bueno, ok. Ya uh-huh. Pero, por ejemplo, a ver, sin ir más lejos, algo con lo que dijo Ley, que tiene que ver mucho con que viene uno desde niño, también desde más atrás. A veces nuestra alma no tiene edad, es una la que pasa por vidas, que no todo el mundo por ahí lo puede entender o comprender, y que a veces en una regresión, ¿sí?, se puede ver qué es lo, por qué tenemos cierto miedo, cierta fobia, por qué nos pasa esto y no entendemos por qué viene. Mi hermana, uno de mis hermanos, sí, Malvi, justamente Malvina, que sí, tiene el nombre de Malvina Soledad, en la regresión pudo sentir y vivir todo lo que le pasó a mi papá, porque ella le pesaba la espalda, le dolía la espalda, tenía miedo a ciertas cosas, y ahí pudo sanar parte de liberar parte de esa partecita de mi papá, ese fractal de su alma que estaba aún en Malvinas, y liberarse a ella, que fue muy importante. Ese día que hizo regresión ella fue en abril, luego se hizo como se hace en Mercedes, que se hace para todos los veteranos en el regimiento de allá, y de pronto mi hermana recibió un diploma a honor a mi papá, y en eso mi hermana, sí, simbólicamente agradece y dice que ya no le debe más nada de parte de mi papá ni a la patria. Por eso no hay que prometer, no hay que jurar, porque a veces eso lo llevamos a mucho más de lo que podemos pensar. Y al ratito, al momento, mariposas blancas alrededor de nosotras, o sea, mejor señal no hubo, ¿no? Qué bueno es. Qué bueno. Ley, ahora se va a México, Chiapas, Mérida, Monterrey, Ciudad de México, Cancún, Campeche. Se va a recorrer todo México, que es enorme, mucho más grande que nuestro país, de punta a punta, haciendo... ¿Qué vas a hacer? Yo tengo una técnica canalizada que se llama almas afines. Si bien esto de imponer las manos lo vengo haciendo de chiquita, de mami le duele algo, el hermano le duele algo, y yo siempre apoyé las manos. Y el otro día, sacando cuentas... Lo dijiste muy rápido, perdón, porque fue... sí, porque para ustedes están acostumbradas, me decís, sí, lo que me dijiste... Imponer las manos... Sí, almas afines. Almas afines, sí. Ok. Yo canalizo con la energía de los arcángeles. Primeramente comencé canalizando con la energía pleyadiana. Conozco a Juan Manuel Giordano, que también hace imposición de manos. Solamente se conecta con la energía pleyadiana.
empiezo a conocer esa técnica y donde empecé a hablar en lengua, ya hablaba en algo extraño, en un idioma que yo no entendía, pero que en mi interior sí. Por eso me llamaba tanto cuando lo conocí, me sacó una página. Entonces yo dije, yo tengo que ir a estudiar con ese hombre. Y fui a estudiar con ese hombre. ¿De dónde? ¿Dónde es? Es de Buenos Aires. Okay. Es de Buenos Aires. Y realmente fue un gran maestro. Yo creo que honro a cada maestro que pasó por mi vida y tuve el placer de poder conectar, de poder abrazarlo, de poder estar con él. Y bueno, tiene una técnica de frecuencia que es muy fuerte, ¿sí? A raíz de él, yo creo que se expandió muchísimo lo que es la imposición de manos, que yo creo que esto viene desde milenios, ¿no? Las mamás nos duele algo y hacemos así a nuestros hijos. Sí. Entonces la mano sana. Y las manos son antenas, ¿sí? Los dedos son antenas donde baja energía. Estudiando actualmente Kabbalah, uno sabe las 10 sefirot que van del árbol de la vida conectando en cada mano. Cada dedo tiene un porqué y una energía diferente y una frecuencia diferente. No les quiero hacer mucho lío, pero desde ahí, desde esa conexión con las manos, nosotros, o sea, canalizamos a través de nuestro canal que ingresa por la coronilla, el portal energético, y de ahí se activan todos los chakras, tenemos chakras en todo el cuerpo, y tengo la facilidad o la capacidad de traspasar esa energía por mi cuerpo y canalizarla a través de las manos, ¿sí? Entonces la persona siente una frecuencia, que es la frecuencia, yo digo que es de Metatrón, que es el jefe de todos los ángeles, y es el que me habló cuando empecé a estudiar Reiki, y le cuento a mi maestra de Reiki, le digo, no me lo olvido más, Susana, le digo, la verdad que me habló este señor, no sé quién es, y me dice, ¿cómo que no sabes quién es? No me lo olvido más, es el Metatrón, y bueno, y me empezó a contar quién era, y bueno, yo también me empecé a investigar, ¿no? Porque también recibía muchos nombres. Y desde ahí, bueno, fue cada vez más fuerte, pero también fui creciendo en lo que es el canal, porque creo que uno también tiene que fortalecer el canal y la conexión con el todo. En todo caso puede ser con el todo o con Dios. Hay personas que dicen universo, Dios, diferentes nombres tienen para conectarse. Y bueno, desde ahí hay diferentes planos de conciencia, en donde la evidencia y la mediunidad, para mí, este es mi concepto, son los planos más básicos, ¿sí? Porque yo me puedo conectar con una persona que falleció porque el espíritu tiene materia y queda ese peri-espíritu dando vuelta y nosotros que somos medio, nos conectamos. ¿Sí? Somos el medio por el cual conectamos con esa persona. Y puede ser para, yo vengo, ¿no? Digo, me quiero conectar con mi abuela Isabel. Y puede ser que te vea vos y no haya manera de que vos puedas conectar con el espíritu de ella. Sí, yo te puedo decir que tu abuela Isabel tenía vestido, le usaba rodete, te la puedo describir como la veo, campera de lana, ¿sí? De qué manera tu abuela Isabel estaba, ¿sí? Uh-huh. Le gustaba cocinar, le gustaba que los nietos estén, o sea, y ahí empezás a decir, bueno, te voy dando señales para ver si ese ser que yo estoy viendo es tu abuela, porque como uno es medio, vienen muchas almas a querer conectarse, ¿no? ¿Ambas son, las tres son medio? No. Sí. Ok. Perdón, sí, pero sí. Creo que sí también, porque es como explicó ella. Bueno, sí, uno usa por ahí un objeto, claro. Pero no es que yo puedo ver como pueden ver ellas. Y otra técnica. Claro. Es que en realidad lo que está es el medium parlante, el que ve, el que escucha solamente. Entonces. Uh-huh. Es un nombre nada más. Yo creo que la persona que se conecta y está escuchando es medio para todo. Uh-huh. Yo creo que piensen en como todo trabajo, ¿no? Que a uno le cuesta menos una cosa y a veces te cuesta muchísimo otra. Exacto. Que piensen en alguna experiencia de la que les haya costado un montón, en la que por ahí sentían que no la podían terminar. Uf. Y salió. Y después otra que le haya parecido conmovedora. Pero antes, mientras piensan, sí. Le vamos a agradecer a Cintra. Y como vos sos el... Sí, el catador. El catador. El medium. Claro. El medium. Es el tipo que se la come todo y se la toma riquísima. Mira, entre la gente y la... ¿No? La papa frita. Y hay una hamburguesa acá también. Vamos a ver qué hay acá. Vamos a darle también.
Así. Ah, las hamburguesas de Citra son. Ah, mirá, mirá, ¿no? Mirá. Oh, por Dios. Ahí, ¿eh? Acá hay una. Ah, mirá, mirá lo que es esta hamburguesa, mirá. Sí, pará. Mirá lo que es eso. Espectacular. Sacá la vamos a poner acá. Escucha. ¿Y esto? Sí. No sé. Ah, milanesa, ¿qué tiene? Papa frita con crema. Papa frita con verdura. Ah, y esto, soy fanático de esto. Lo voy a tocar si ya lo puedo agarrar. Lo puedo agarrar yo. Ahí está. ¿Eh? Bueno, pará. Pará, sí. Dari. Porque después. No, ¿qué para? ¿Qué pasó? No, y bueno, acá como toda la semana, me parece. Sí. Muchas gracias. ¿Por qué tanto? Y porque la gente de Citra es muy generosa, así que muchísimas gracias por confiar en la mesa de la quinta. ¿Qué trajo? Y bueno, mirá, por eso te preguntaba que era el catador, pero. A ver qué tenemos acá. Vamos a hacerle un poco de. Ah, hay que darle al. ¿Dónde está el cuchillito? Acá. Ahí está. ¿Pero qué tanto ahí? Seis cajas. Mira, la pizza más rica del mundo. Bueno, por Dios mío. Mirá, esta es la mejor pizza que hay. Ah, no se puede creer. No. Bueno, comemos. Sí, la vamos a tomar. Llená la mesa. Y Laila, si tenés hambre, cruzás y te doy, también. Yo te toco el timbre. Porque es impresionante. Vamos a ver quién toca el timbre aquí ahora. No, pero para la última que hago. La última, a ver. Sí, porque si no, viste, y cuando incluso sale Bernardo de acá adentro. Qué bueno. No, gracias, Citra. Buenísimo. 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 ¿Cómo va a jugar mi familia después esta noche? Buenísimo, porque esto no lo vamos a llenar. Muy impresionante. Bueno, ahora vamos a empezar. Gracias, chica, que les corté. Ustedes agarren lo que quieran, pero por ahí no tienen nada con la boca llena. Nosotros sí, no tenemos problema. Bueno, ahora lo que quieren pizza, digan antes de. Yo pizza. Bueno, pizza, así está, ya nos cuentan la historia. ¿Cuál de las dos? ¿Te gusta esta o te gustaba más la otra? La que no tenga jamón. La que no tenga jamón. Esta no esta, esta me parece que no. Ah, no, no es esta, no es esta. No, pero jamón cocido o jamón crudo, o ninguno de los dos. Si tiene el cocido, se lo saco, no te preocupes. Ok. Igual son las mejores. Amo las pizzas de Citra. Sí, son muy buenas. Permiso. Sí, lo sé. Voy a picar las papas fritas. Pero rico. No sé si lo podemos comer acá, pero. Bueno, pero ahí va. Vamos a intentar, claro. Estamos muy bien, una empanada. Una empanadita. ¿De jamón y queso o pollo? Esas son de los chicos del club. Esto es del club. Muy buena. Tiene bonita. Sí, son buenísimas. Ahí está. Bueno, mientras habla una, la otra, las otras comen. ¿Cómo era la pregunta? Claro. ¿De algún un acontecimiento conmovedor? Claro, viste que en tu trabajo vos tendrás compromisos en Disney muy importantes y otros son más sencillitos, vos vas a hacer taquito. Sí. Y el muy importante te genera un estrés que por lo querés sacar bien. Perdón que justo ahora estoy yo con boca llena. Pero yo le preguntaba a las chicas eso, de que qué trabajo, no van a decir ni el nombre ni nada, pero qué es lo que tuvieron que hacer que realmente les costó un montón y pareció que no salía. Bueno, no sé. ¿Comienzo yo? Bueno, a mí me pasó que gracias a una amiga conozco una familia donde el hijo más grande de esa familia se quería quitar la vida. Y primero pensé como que era como algo muy grande que yo lo podía ayudar. ¿Viste? Siempre está como eso de que uno no puede. Y sin embargo sí que se puede un montón ayudar. Y estuvimos casi 3 o 4 meses haciendo todos los días distintas terapias, hablando muchísimo. No son de Navarro y vinieron acá, trajeron a su hijo. Y eso fue para mí como la prueba de que sí puedo hacer un montón de cosas más de las que a veces uno también se inhibe por infinidad de cosas. Eso fue por ahí lo más puntual que me pasó, que dije... ¡Wow! Esto está muy bueno. Y después, en una sesión de Tamiana... ¿De qué repetí, por favor? De Tamiana. 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 Ok. ¿Hacemos ir a mucama? No, Tamiana es una terapia muy hermosa también, es una técnica de sanación. Sí. La paciente, que estaba recostada, puede ver a su tío, que le sonreía. Hacía poquitos meses que había fallecido el tío. Y nada, lo puedo ver y eso también fue como... Me movilizó un montón, muchísimo.
Esas fueron las dos como más puntuales. Después tenés todos los días un montón de historias que nos hacen, a nosotros también, aprendemos un montón de cada paciente que llega. Muy bien. ¿Leila? Mira, lo más difícil. Dale, busca la foto mientras. Sí. Sí. Lo más difícil que me tocó hacer fue hace unos. Quizás 5 años más o menos, ya perdí la cuenta. Donde había estado trabajando todo el día con pacientes y me golpeé a la puerta a las 12 de la noche, que había una chica que estaba con un estado de ansiedad, así es lo que me dijeron, y que necesitaban que le ayudara. Entonces, bueno, fui a la casa y la chica estaba con una posesión. Estamos hablando de una posesión completa, en donde la persona pierde la voz, ya no es su voz, su alma no está, e invade otro ser oscuro en como el interior. Exorcista, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese momento que yo quizás, no sé, no tenía idea de algo tan fuerte, ¿no? Lo que hice fue rezar, tenía en mi mano un péndulo, un par de símbolos, y hoy digo, ¿qué podría yo hacer con un péndulo y un par de símbolos, no? En donde ya había rezado el Padre Nuestro, la Ave María, el Rosario, ya no sabía qué rezar, y dije, bueno, en algún momento tengo que salir a buscar a un cura, a un sacerdote, es lo que pensaba, ¿no? Porque estaba en esa situación tan fea, en donde obviamente no se te borra más la imagen de esa persona, ¿no? Porque es como en la película. Sí, sí, sí. ¿Qué edad? Que da la chica unos 26 años, okay, más o menos. Sí, recuerdo de haberle apoyado la mano en la espalda y después le queda un moretón, donde tiene una fuerza que entre 6 la tenían a la chica. Yo no puedo. Y bueno, eso, yo lo único que decía es, Dios mío, ayúdame, ¿qué estoy haciendo acá? Que soy honesta. Bueno, después me tocó vivenciarlo 6 o 7 veces más, así de posesión completa, donde la persona pierde el conocimiento totalmente. Después quedo embarazada y derivo en esos casos, porque miro si ya está esa energía tan fuerte, sí, a los padres sanadores. Porque bueno, obviamente es algo que no es agradable de hacer. ¿Dónde hay un padre sanador acá que vos derivas? Y tenés Mancuso a La Plata, ajá, un padre Mancuso, no sé si sigue atendiendo, y si no, un padre que se llama Fito, que es de Buenos Aires, no recuerdo el lugar. Ajá. Pero bueno, son... Hay cosas que hay que seguir trabajándolas, okay, ¿no? Que llevan mucho tiempo. Eso fue lo más difícil para mí que hice. Después, bueno, como dice ella, gente que se ha querido quitar la vida y todo eso, bueno, también es difícil, pero lo vas sobrellevando. Pero ya enfrentarte a un espíritu, estamos hablando de otra categoría, mucho superior, porque no tiene materia y puede hacer daño. Tengo una pregunta re boluda, perdón. El juego de la copa. Es realmente un portal, sí, ¿no? Es un juego de chicos, no pasa nada. Sí, ¿verdad? Sí. No hay que jugar. O sea, yo mi consejo es no, porque en realidad los espíritus bajan. Lo mismo que, bueno, yo he hablado con el padre Pablo acá, he pedido que me exorcice sal, porque el cura tiene una oración y tiene un condicionamiento que nosotros tenemos, tiene salivato y tiene una energía, ¿no? Una conexión con el creador. Entonces yo le he pedido que me ayude en ciertas ocasiones, como lo que es el aceite y la sal, sí, la sal gruesa. Y bueno, hablando de estos temas, obviamente que ellos te dicen que el Reiki es malo. Entonces después de muchos años entendí que cuando uno hace Reiki o hace simbologías, está abriendo un canal. Okay. Y muchas veces las personas que recién se inician, como yo en su momento me inicié, que veía más y más y más, y era como yo decía, yo estudié para estar mejor, no para ver cada vez más cosas. Y bueno, muchas veces esas entidades se van colando en el canal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, tener mucha conciencia de lo que se está haciendo, porque lo que está en juego en el terapeuta es el alma. Entonces no hay dinero que avale lo que uno puede poner en juego, ¿sí? Entonces tiene que tener mucho cuidado, ser disciplinado a la hora de meditar diariamente, de ordenarse, de limpiarse, bueno, de un montón de técnicas que uno hace todos los días, porque yo en mi caso vivo de esto y lo hago todos los días. ¿No tenés temor que nada de eso quede en tu casa? No. No, no. Contundente, ¿no? Ana, ¿te buscabas una foto? Ahora, sí, ahora la muestro, sí. De tu caso. Bueno, son varios casos así particulares. Sin ir más lejos, el primero,
fue justamente cuando, bueno, me pasó lo mismo, busqué estudiar Reiki como para decir, bueno, por dónde, que fue ahí donde conocimos a nuestra amiga Susana, cómo manejo todo esto que uno trae, ¿viste? Como que uno siempre va buscando el camino para poder tener herramientas y controlar. Uh-huh. Siempre te lleva una cosa a buscar, estudiar, te vas conectando con gente, vas encontrando. También he hecho Tamiana, también tuvimos la posibilidad de conocer a Juan Manuel. Y en una de esas me pasó de que de pronto una chica comienza a levitar del piso, se le tuercen los brazos, los codos al revés, empieza a gritar. Eran los brazos dando vuelta, no me para a atrás. Esa foto, no, no, eso no lo tengo. No, no, okay. Lo filmé, pero se borró. O sea, no lo borré, se borró. Sí. Fue ese día donde dije, no puede ser, le pedí ayuda a ella, me acuerdo en ese entonces. Uh-huh. Y dejé de hacerlo, no quise trabajar con gente. Volví otra vez. Y otra vez. ¿Viste cómo que uno se va, pero te vuelve y te obligan a volver? Porque no es que. Ah, estoy. Uh-huh. Estoy. Y bueno, luego se me presentaron más y me di cuenta que podía, pero va más allá, ¿no? En cómo uno está conectado, desde qué manera y la seguridad que uno tiene que tener. Chica, le hago una pregunta, digo, en ese caso, ¿no? Esa chica que estaba poseída, fue digamos, también, sí. Que fue terrible, hoy te la cruzás por la calle. Sí, sí, no, sí. No sé si fue posesión, yo tomo como que una entidad se manifestó, ¿no? Posesión cuerpo completo, yo le estaba, o sea, yo en mi caso, es cuando los ojos cambian de color, cuando la postura del cuerpo y la voz deja de, o sea, no está esa esencia. Claro. Cuando me pasó eso a mí, esta chica podía verlo como que estaba. Y bueno, en ese momento yo me animé a preguntar y era un alma del bajo astral, que significa que era un hombre que había matado, violado y hecho mucho daño en esta humanidad y estaba ahí, en ese bajo astral. En ese caso, esta chica había ido a un lugar en donde había sido ritualizada con animales. Entonces, obviamente... ¿De acá, Navarro? Sí, de acá, Navarro. Uh-huh. Sí. Después en la cera se tuvo, después en lobo. Lo que quería preguntar era, vos a las tres, ¿Te cruzás con gente que te agradece por algo que le resolviste? Todo el tiempo. ¿Sí? Sí, todo uh-huh. el tiempo. Es muy agradecida la gente, sí. Por lo menos hablando así como... En términos como generales... Como que destraban cosas regrosas, ¿no? Y bueno, también la gente está lo que cree también. Como va, como llega. Un mensaje donde una chica nos manifestó, ¿no? En este caso a nosotros... ¿Ustedes son conscientes que me cambiaron la vida? ¿Que pueden cambiar la vida de las personas? Y por ahí no te pones a pensar lo que haces. O no es que lo haces. Somos el medio, como dice, como uh-huh. es en realidad. Pero sí se cambia. ¿Y las personas cuando las ven a ustedes, van de una o dicen, fuimos a, qué sé yo, no sé, a profesionales y no puedo solucionar mi problema? Uh-huh. ¿O hay de todo? Y hay de todo, sí. En realidad yo siempre digo que uno tiene, y entrena su canal, entrena su cuerpo, pero uno tiene que agradecer, sí, la gente es súper agradecida y yo siempre digo, no me endiosen, ¿no? Porque estamos cometiendo ya un pecado, ¿no? Entonces es la energía de Dios y agradecerle a Él que te trajo este medio, esta herramienta, esta persona, como yo puede ser otra persona, y que como dice ella, o sea, yo me levanto todas las mañanas con un audio de... mirá, o sea, casos puntuales de enfermedad, por eso te digo que yo quizás voy más a lo que es sanación, ¿sí? Enfermedades de gente, tengo testimonios de gente que me ha dicho, sentí que me operaste y tuve que ir a operarme y la vista ya no la tengo, no tengo que operarme más. Perdón. Un cáncer en el mediastino, en el cerebro, cosas muy fuertes que la misma gente da testimonio, yo no me atrevo a veces a contarlo ni siquiera, claro. Porque quizás en esa persona ocurrió, pero quizás otra genera una expectativa y no lo logra cumplir. Más allá de lo que ustedes puedan generar por el poder que Dios le dio, la naturaleza, lo que sea,
Depende mucho también de la actitud que tenga la persona que nos va a ver, es decir, sí. la voluntad que ponga, o no sé, como fe, absolutamente. La fe, ¿no? Tiene que, es decir, ustedes le piden, y otra cosa que, por ejemplo, a mí me dan ganas de preguntar, pero me dan miedito, como dijo Dari, ¿no? Entonces, viste que algunos, porque siempre creen o creemos que nos van a decir, se te cae el obelisco en la cabeza, o sea, a mí se te cae el obelisco en la cabeza. Yo no sabía. No, ustedes lo manejan de otra. No, en realidad es como te decía hoy en un principio. O sea, yo en mi caso particular trato de no condicionar a las personas. Porque si vos condicionás, estás generando un karma. Entonces, todo lo que vos le vayas a decir a una persona, tenés que tener sumamente cuidado y ser sumamente respetuoso. Entonces, en el caso, seguramente vos, Mary, estás haciendo lo que es tarot evolutivo, no es lo mismo que tarot predicción. No. Vos le dijiste a la persona, como dice Toto, vas a encontrar el amor de tu vida en la esquina, pero es rubio, de ojos celestes, y te encontrás tu morocho y si no, este no es. Sí, o me mintió. Entonces, uno, como desde el momento que crea su propia realidad a través del pensamiento y la ley de la atracción, tiene que crear su propio. Voy a decir, yo quiero hacer esto. Bueno, lo estoy creando con mi pensamiento, yo me voy a sanar. Cuando vos a la gente le decís, ya está sanada, le estás decretando que ya está sanada. Y es el poder de la palabra y es el poder de la frecuencia también, y la persona te está creyendo. Te hago una pregunta, ¿lo has visto político? No digan el nombre, pero viste que por ahí cerca de las elecciones o alguien que anda en eso y, o no sé, otro tipo de empresario. Nosotros hace mucho tiempo entrevistamos a una persona, sí, que era de Buenos Aires, que la consultábamos, a Kazán, claro. iba al estadio de River, que pedía que limpie. Eso no, eso te llevó al... ¿Tiene que venir a tres? Y unas cuantas más, ¿eh? Toda la familia. Pero, ¿tienen así alguna personalidad, algún político local, sí? Local y en el exterior también. Ajá. Lo que pasa que, bueno, yo en mi caso no trato siempre de que no me nombren, no digan, no, porque no pretendo, no, soy muy reservada, entonces prefiero no. Pero sí atiendo personas que salen en la tele, por así decirlo. Ah, sí, igual, esa es la que quería saber. Igual yo le preguntaba, digo, lo de brujita, porque ella nos dijo, yo soy una brujita blanca, pero claro, soy brujita y me copa, sí, que me digan. Sin escoba. No, ese, ¿eh? Sin escoba. Sí, sí. Está muy cara. No, pero bueno, pero viste que hay todavía ciertos prejuicios. Un montón. Claro, a mí me sorprendió cuando conocí tu caso, por ejemplo, porque Ana siempre me contaba que te seguía mucho y veía cosas que... o ha ido a lugares donde estaba también. Estuvimos trabajando con, sí, un animal también. Y que le sorprendió por la cantidad de gente. Bueno, después empecé a seguir todo y veía el movimiento que tienen. Bueno, Ana estaba antes a los gritos y a los saltos y de golpe con esa mano. No, porque ella va. ¿Cómo se llama? Sí, jumping, doy. Se escucha el grito de la media. De la parte de no, porque tiene que ver con la energía también de, sí, nada más que... De descarga. De descarga, claro. Ahí me dicen, ahí no te quiero mucho. No, pero es como de pasar de un extremo al otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que estoy en ese lugar también porque debía estar ubicada donde la gente se acerque de alguna manera. Uh-huh. ¿Y tiene algo que ver eso de que la misma gente que va por ahí? No es la misma. No es la misma. Ah, suele estar, pero no es realmente la misma. Uh-huh. Y el caso de las cartas, a mí me llama la atención porque parece más liviano el de las, sí, cartas, ¿viste? ¿No? Yo quiero que la traiga. No. Ya. Ya, así, porque digo, el tiempo se pasa, ¿sí? ¿Podés la tener? Sí. Bueno. Decime todas cosas lindas, mirá que queda grabado, no me va a hacer algo bacán, ¿eh? No. Ya, mentira. ¿Las tenés acá? Sí, ¿para dónde? Bueno, dejé. Ah, sí, es tuyo. Yo te ayudo. Ahí. A ver. ¿Qué? Ah, ¿qué te mostró? No. Pero no sé si puedo mostrar la foto. Sí, no va a tener problemas. ¿Es de acá, no? Es de acá. Sí, la mirada les cambia y empiezan a aportar. No, yo no te prefiero no mirar. Es una persona que está exorcizada, sí, que tiene cara como de pasadillo. Respecto a lo que hablamos hoy... Pero sí, decir, acá no esto no, a ver, algo que nos pasó con mi pareja, que él es terapeuta también, de ir a terapia intensiva a un paciente con muerte cerebral, en coma, donde comenzamos a hacer sanación, hacemos una conexión, una sanación crística, y las enfermeras de terapia pasaron a preguntarnos qué estábamos haciendo, porque el paciente estaba, ya no estaba, uh-huh, o sea, no estaba. Y cuando estamos en el lugar, en el monitoreo, aparecían todos los movimientos que estaba pasando en el... O sea,
o sea, maravilloso que esté comprobado a través de... Claro. Hay algo que me genera muchas preguntas. Hoy esa persona ya está maneja después de pocos meses. Está viviendo. Vive. Mirá vos. Digo, yo, por ejemplo, ¿no? Estamos charlando así y siento, ponele, ¿no? Que me mirás y digo, no me estarás queriendo sacar la ficha, ¿no? Digo, ¿tienen como eso, esa intuición de que estudian mucho a las personas y se dan cuenta con quién tienen enfrente o no? Es que vos lo ves, pero obviamente te callás. Yo siempre digo, mentime y sé que me estás mintiendo. Ajá. Te tenés que callar, o sea, respetás. Y en mi caso, ese es que yo quiero ser la humana normal. Porque claro, porque si no digo, como que vas evaluando y le vas viendo todo al otro. No es la idea. Yo por lo menos no es la idea de estar todo el tiempo enfocada en un rol. ¿Querés ser mamá, amiga, hermana, o sea, la vecina, la que va a ver la vereda? O sea, está todo genial desde ahí y vos tenés que centrarte en eso, porque si no estás, en mi caso, todo el tiempo escuchando cosas. No de tanto de la gente, pero sí escuchando cosas de que llega. A mí me dicen, por mudate, ejemplo... ¡Mudate! ¡Mudate o me mudo yo! No te tengas confianza porque dejes... ¡Cerrás la puerta, eh! ¿Te vas así? ¿Te vas a mudar? ¿Te vas? Mirá, ¿te vas a mudar, Río? Claro, sí. Digo, no te... ¿O yo? ¿Me estás diciendo a mí? No. Ahora te quedaste pensando. No, si se muda... Claro, si me mudo, sí. No me voy a la casa de ella. Escucha, ¿no te genera confianza? Porque como nosotros nunca habíamos hablado con ella. Sí. Y por ahí tenés, cierto, como que, qué sé yo, cuando empieza a hablar, capaz que me dice, oremos, viste, una cosa así. Sí. ¿No? Tenés un desconocimiento tremendo. Sí. Nah, estoy jodiendo, pero quiero decir, me iba a decir. Bueno, pero es muy común. Sentí como que aparece la música acá atrás, ahora voy a poner la música. Sí. Pero normalito, viste, es decir, te explican de una manera que te genera confianza. Sí, totalmente. ¿No? Digo, creer un poco más. Claro. ¿No? Alguien que no tiene. Que creer, claro. Sí. Tener una oportunidad. Sí. De pie. Si no crees, también. Medi, tenemos que hacer algo medianamente rápido, así se lo hacés a todos. Una cartita para cada uno. Ahí está, una cartita para cada uno. Ahí está, ¿vale? Que cómo sería. Yo tengo que agarrar. No. Dame suerte. Ah, no o tengo sea, que en agarrar. Mi caso, o sea, mis sesiones así las uso yo solamente. Ok. Pero después cada tarotista, obviamente, tiene. Sí. Sus cositas. Sí. Como todos. Cada maestrito con su librito. Claro. O sea, yo no tengo que agarrar nada. Nada. ¿Vos qué vas a hacer? Sí, ¿me tirás una? Una sola. No cruces las piernas, sí. Nada. No me mirás fijo. Tampoco. No me mirás fijo porque me da miedo. No. No cruces las manos. Opa. Okay. Bueno. Las cosas bien. Se retan, no sé si te cuenta. A ver. Y todo tiene que canalizar mejor. ¿Darío solo? Rubén Darío. Okay. Ya me quemaba, tenemos que quemé de entrada. Corten eso. No me quedé, Rubén Darío. Vamos a editarlo. Pongo a México, Darío. Una novela mexicana. Sí, Rubén Darío. La próxima de Disney. Sí, el mío es tremendo. Roberto Oscar, me llamo. Unos nombres barros. Se ríe, Nero. Vení. Menos mal que me dicen todo, Tomás. Sí. Claro, bueno, a mí también, así que me dicen Mary. Mary, sí. Es como alegro, mi papá es Carlos Oscar. Carlos Oscar. Y le dicen el negro. Antes éramos así, antes éramos así. Oh, qué cartas. Y esto saben. Estas son las energías igual de hoy. Sí, de hoy. Claro, de hoy, claro. Ok. Ay, qué suerte, Dari, por las dudas, ¿viste? Sí. Todas las energías de hoy, bueno, positivas, es como estás equilibrado. Por momentos igual te sentís como un poco medio solitario, te cuesta por ahí confiar en todos, te mostrás de una manera y sos realmente como más en vos, te refugiás como más en vos. Hay nuevos comienzos, gente nueva, o sea, si hay algún proyecto por ahí dando vueltas en lo que es laboral, va a surgir y de la manera más linda, pero... no lo cuentes mucho si tenés algún proyecto. O sea, está bueno esa forma que vos tenés de mostrarte de una manera como que sos reabierto, redado, pero no tanto. Entonces, como que más guardado para vos. Que está bueno también, porque es una manera de cuidarnos. Y eso hace que también todo esté equilibrado en vos, en tu vida. Bueno. Mañana voy en búsqueda de un proyecto muy groso, así que me voy a acordar de vos. ¿Sí? Bueno, no, y aparte está bueno mientras preparas mis cartas. Sí. Digo, no lo cuentes tanto, te dice. Y yo le preguntaba
así mismo como así. Sí. Hay gente a lo mejor muy envidiosa que le mete energía negativa, puede ser. Es el mal de ojo. Obviamente, que también implica como si fuese. Vos contame a mí nomás. Una brujería. Pero sabés que yo me meto ficha para adelante. Vamos, Ari, viejo nomás, ¿eh? Y aparte es muy fuerte esa energía. Sí. El mal de ojo. Muy fuerte. Yo no lo veo bien, ¿viste? No puedo ver a nadie. O sea que te podés contar. Sí, rodearse de gente positiva es lo mejor. No, por eso preguntaba, ¿no? De que por ahí si uno cuenta o dice, hay otro que. Es que uno mismo a veces, ¿no? Por intuición o por. Dice, mejor no lo voy a contar para que no se queme. Más por miedo al otro. O al revés, como uno, si vienen y te cuentan algo, vos lo guardás, vos pensás que el resto va a ser igual. Ah, les voy a mostrar algo. Entonces, mientras a ver si vale la pena. Mire, voy a poner acá. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Y vos qué pensás? ¿Eh? ¿Para vos vale la pena? Mira, y yo vino un nene y me la ofreció y le digo. No te guardas, es la tuya, obvio. O sea que con todo su amor, la trenzó y me la perdí. Claro, y lo haces tuyo. Y me la perdí el primer día nomás. Yo perdí tres acá y digo, me la pongo la llave. Mañana. Sí. Cuando tenés teléfono arriba, ya está. No hace falta objeto, no hace falta cadena ni pulsera. ¿Qué significa tener el teléfono arriba? Directo con el creador. Directo con Hashem, directo con Dios. Jehová, como que le quieras llamar. Yo digo, tengo el teléfono directo. Pido y ya está. A ver, Totito. Bueno, queda poco tiempo, ¿eh? Ya se nos está yendo la horita. Pero bueno, tenemos mucho hoy todavía. Pasa que no, estamos escuchando mucho. A ver, sí. Y pasa que estos temas así te llevan. Ay, esa, ¿eh? Y una que me dio miedo, primo. No, dame la cerveza. No, Bueno, hablando de lo que es, ¿no? La envidia y todo eso. Sí. Mucha. ¿Me tiene envidia a mí? Mucha, sí. Muchísima. Y lo bueno es que sos una persona que disfruta mucho los momentos. Los más simples. Los más simples y los haces tuyo. Eso es verdad. Eso es muy lindo también. Es como la energía principal. Y tenés una compañera también que acompaña toda esa energía. Si no, no sería posible. Tremendo. Y es como que los dos arman un equipo y todo lo que tenga que venir llega hasta ahí y se va. Porque sí, hay mucha envidia a tu alrededor. Pero con este equipo que haces con esta mujer va bien. Lo que pasa es que tengo mucha facha, ese es el problema. Bueno, claro, vas a tener que estar bien peinado. No, mentira. Bueno, muchas gracias. Un placer. No, para joder un poquito. No, pero igual lo de la envidia, que tiene que ver que a veces uno. Pregunté justo antes. Digo, por ser mediático que te conoce el 90%, 98% de la gente de Navarro, uno proyecta a veces cosas que te dan que ver con la realidad, ¿no? Y puede ser que genere. No, pero igual. Sí, hay muchas cosas que vos escuches. Soy, ¿no? soy un seco tremendo, sí. Y casi todo lo que quiero hacer me sale todo así. No, así no que me lo declares. Un poco de fuego, en serio. No, no, más chico. Para que no te faltaba más fueguito. Más energía, ya que estamos hablando de la energía. Ahí va. Bueno, te voy a hacer una pregunta que le hacemos a todos, pero en este caso, porque son particulares ustedes, primero te hago otra pregunta. ¿Qué significa el fuego en todo lo que tiene que ver con lo que vos hacés? Protección, cierre de ciclos. O sea, quema algo que ya no tiene que estar, te ayuda también. Ok, muy bien. Sí, mucho. Y bueno, y ahora vamos a la de siempre. ¿Qué significa la parrilla para vos, el chori? Familia, recuerdos, encuentros. Uh-huh. Viste que uno siempre de chico era la típica de lo clásico los domingos, que ya ni en la familia no se trabajaba, era el asado. Uh-huh. A la mañana comprar el diario y todo ese como un, ¿no? Un ritual que se y hacía. Puntualmente, de hay mucha gente que está viendo este video que conoce mucho tu familia, de hecho yo la conozco por haber pasado miles de días por enfrente de tu casa. Porque mi abuela Isabel me llevaba por esa vereda, claro. Digo, la familia Babino, ¿no? Con todo lo que significa. Digo, ¿en quién te acordás puntualmente de todos esos? Que imagino que de tus abuelos, que yo los conocí. Sí, bueno, mi papá y mi abuelo. Ok. Es más, hasta el día de hoy, ponele ahí un montón de gente grande que
todavía sigue, ¿viste? Yo lo conocí a Beto, me compraba los libros cuando viajaba. Es como que sigue todavía eso. Sí. Y me hace acordar mucho, sí, sí, por supuesto. A tu viejo y a tu abuelo. Sí, sí, más a mi papá, pero sí, a los dos, obviamente que sí. Bueno, gracias. Señor. ¡Wow! ¿Qué tenemos por acá? Ahí. Estoy nominada. Sí, la misma pregunta un poco que le hice a Mary, que vamos a hacer dos preguntas en esta oportunidad por la característica de ustedes, porque es un material, ¿no? Muy potente el fuego, ¿no? Ajá. El calor, el fuego. ¿Qué significa? ¿Qué te viene con el fuego? Mirá, yo con el fuego hago rito del fuego. Cuando hago los retiros espirituales, que hacemos 3 días de retiro, convocamos la energía del fuego para transformar, para purificar y para elevar. Es un elemento fuerte. Muy fuerte, y donde yo también les enseño una técnica que se llama Tikkun Hanefesh, que es eliminar todo karma de vidas pasadas. Y esta vida ya existiera, obviamente, ¿no? Siempre cargamos algo que quemar, que transformar, y significa el fuego sagrado de Dios, ¿no? Que todo lo puede. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a la más vulgar. ¿Qué significa la parrilla, el chori para vos, esto, esta imagen? Y familia, reunión, conectarse con amigos, poder pasar un momento lindo, poder salir de lo que es esta cosa de que todo el tiempo uno está canalizando, viendo, sintiendo, a decir, bueno, me conecto con mi familia, que no lo hago siempre, porque obviamente todos los fines de semana no estoy. Pero cuando se prende la parrilla es, bueno, es magia. Nos conectamos. ¿Quién es el mejor asador que te rodea? Mi papá. Ah, está. Obviamente. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. A ver. Bueno, Ana. Ahí. Sí. Vamos, tenemos por primera vez dos preguntas en la parrilla. Porque Mary y Ley, a las dos le pregunté lo mismo. Porque el elemento de fuego es muy fuerte, ¿no? Uh-huh. ¿A qué te remite el fuego a vos en lo que haces? Me remite mucho a la tierra, y sobre todo al sentir la energía. El fuego me lleva mucho a mis raíces, quizás no en esta vida, sino en otras vidas. Ok, muy bien. Bueno, y después del momento espiritual, vamos al momento más vulgar, chabacano, de la parrilla, el asadito, el chori. ¿A qué te remite la parrilla, el chori? A mi infancia, a los asados de mi papá, a los asados del abuelo de Tiagui. Me remite a momentos muy lindos. Sobre todo a los de Pedro, ¿sí? Son asados que marcaron las reuniones en la mesa, como yo creo que a la mayoría, ¿no? En familia. ¿Y podemos sobre decir todo quién es el mejor asador de tu familia? Mi papá. Ahí está. Olvídate, mi papá. Gracias. No, por favor. Dale. No, que yo me imagino que va a despertar mucho interés nuestras tres invitadas. De hecho, ya me genera a mí, no sé con cuál de las tres me voy a atender, un poquito con cada una. Pero está bueno que la gente, como una manera de un servicio, esto que hacemos, si le pregunto a Mary, quiero hacer una consulta a vos y que me tire las cartas, yo antes no sé si me va a cobrar 2.000 pesos, 20, 45, digo, como que no tengo referencia porque soy un ignorante total en el tema. Digo, por ahí si voy a una consulta médica, sé más o menos un parámetro de cuánto me sale. Pero ¿cuánto me sale? Sí, pero también depende a qué médico vas. Es como que cada una tiene también su parámetro, ¿no? De poder cobrar lo que una siente que vale su trabajo. Sí. Pero también está bueno, como decía Ley, dejarlo como un poco ahí. Porque muchas veces uno lo hace también desde otro lado y no tanto en lo económico. Entonces también es como condicionar un poco, porque a veces llegan personas que, por lo menos hablo por mí, que no les cobro. Entonces es como que va el intercambio por otro lado. Ok. Entonces es como, uno ve quién llega, por qué, para qué. No hay nada, no hay fijo. No. O sea, hay un valor fijo, sí, para todos, pero hay personas que llegan y... Bueno, ¿cuánto me sale? Yo quiero saber un número. ¿Cuánto me sale lo que me hiciste a mí? Bueno, igual
Fue un medio rápido. Pero ¿cuánto me sale pero eso? Dura alrededor de una hora, bueno, pero pico, sí. 5.000. Ok, perfecto. Me quería llevar un número, perdón. Está bien, llévelo. Lo acepto. México, Monterrey, Chiapas, a ese a los mexicanos le vamos a bajar la Norte. España, España, también España, de verdad que nos había contado. Ahí vas a hacer imposición de manos en sí, México. Sí, lo que yo hago es una técnica de 3 horas donde sí. Mis maestros me pidieron que enseñe para que el ser humano empiece a tomar herramientas para la ansiedad. ¿Sí? Vivimos muy acelerados. Entonces enseño 4 técnicas diferentes para que la persona aprenda. Sí. Obviamente que las hacemos. También llevo los cuencos y tengo cuencos de cristal de cuarzo y después terminamos armonización sonora y lo que es todo lo que es vibración en pecho. ¿Grupo de cuántas personas por cada ciudad? Y depende, 50, 60, 70 personas. Okay. 40, 30, todo okay. Depende. ¿Y antes de irnos podemos hacer alguna meditación o algo de eso? Sí, lo que quieras. ¿Cortito, cortito? Sí, bueno, ahora no, era para... ¿Ana? ¿Ana? Lo mismo, digo, un poco, una consulta, un algo, para que alguien que te quiera consultar, que cuánto sale más o menos, un número de referencia. Claro. Tenemos un 5 luquitas. Comparto como medio, sí. No solo, o sea, hay distintas terapias, distintas alternativas, sí, ¿sí? Desde grupal, uh-huh. individuales, así que bueno... Todo tiene, obviamente nos pasa yo creo que a todas lo mismo, el dinero, si bien es un tema de tiempo, no por lo que uno brinda, ¿sí? Que quede sí. Claro eso, que no es porque uno, porque, a ver, yo antes no cobraba nada, uh-huh. nada, muchos años sin cobrar, sin y realmente fue un abuso del tiempo de nosotras, uh-huh. finalmente suele claro. Pasar eso. ¿Sí? No, entiendo que si vengo yo con un montón de quilombo, capaz que estoy hablando con vos 2 horas y no es lo mismo que alguien que lo resolvé en 15 minutos, en 20, claro. Sin duda que... Pero yo lo que quiero, tiempo, claro... Pero va, o sea, sí, hay un costo, como todas las terapias, desde 7.000, 9.000, y van variando, depende sí. A qué terapia querés perfecto. Acceder. Bueno, buenísimo. Vamos a las preguntas tradicionales, nos queda el tema musical, ya tenemos que ir terminando, y a quién traerían, ¿no? ¿A quién traerían a la mesa primero? Es una pregunta que hacemos siempre. Ustedes seguramente que tienen la posibilidad por ahí de esa persona que ya no está, de alguna manera frecuentarlo, no sé cómo. Pero para Mary, conversar físicamente, si sí, sí, pudiese, un ratito. Si pudiese algo, conversar bueno, un ratito. A mis abuelos paternos. Ajá. Sí. Que se llamaban Amelia y Alberto. Muy bien. ¿Y te gustaría decirle algo en especial o algo que quedó pendiente? A veces uno se da cuenta de que quedaron muchas cosas por decir, muchos te amo, muchos abrazos, que a veces en la adolescencia es como que le escapamos un montón, entonces como hoy de grande uno dice, la pucha, cuánto tiempo que me perdí de darles un abrazo, uh-huh. Los abrazaría. ¿Qué hacía Amelia Babino? Mi abuela ama de casa. Uh-huh. Ama de casa y súper compañera. Y mi abuelo comisionista toda su vida. Uh-huh. Sí, los conocí. Sí, sí, mucha gente que los conoce. Sí. ¿A quién te gustaría tener? Y fue el primero que perdí, así que a mi abuelo, tenía 6 años cuando falleció, digamos. Uh-huh. Así que hace mucho, si bien lo escucho, me habla, andan por ahí, o a veces también anda mi abuela en la casa, porque donde yo estoy es la abuela paterna, uh-huh. Así que cuando pierdo las llaves y no las encuentro, le digo, ay abuelo, dame la llave, devuélvemela. Pero lo vivo desde otro lugar, antes claro. Era mucha tristeza, mucho enojo, y ahora me siento y cierro los ojos y, che, dale, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Qué me recomendás? Y ahí está el tata hablando, ¿no? Y bueno, la última pérdida que tuve, que fue muy sorpresiva, fue la de Pelu. Que es mi madrina, entonces es como, si bien uno es medio, uno puede escuchar, los puede hablar, que es un ser humano, y se entristece y llora, y bueno, fue muy fuerte para mí, porque estaba viviendo un tránsito de que me iba de crucero y que la despedí a ella. Entonces cuando iba en el camino me dice, Leilita, me decía ella, Leilita, vos sabés cómo es esto, lo vas a vivir ahora, este es el momento, yo te sigo acompañando. Hacía un día que había estado hablando con ella. Y bueno, también me gustaría
poder abrazarla de vuelta. Bueno, Ana. Perdón, la consigna. Si tuviese que la posibilidad de traer y esté sentado acá con nosotros 5 minutos a una persona que ya no está más en esta vida. Obviamente. Sí. A mi viejo. Sí. Obviamente. Aparte, no solo por ser mi papá, yo sé que lo quería mucha gente acá en Navarro. Incluso el día de su partida fue increíble, las filas y filas de coche no alcanzaba el pueblo. Fue terrible, así que él lo elegiría él y agradeciéndole que me dejó su esencia. Parte de lo que soy, se lo debo mucho a él también. Se fue muy joven. 49. Muy joven. Y hoy tiene mi edad, tendría mi edad. Impresionante, sí, muy joven. Bueno, ahora vamos a otro espacio, otro plan. Que puede ser más romántico, no puede ser un poco más divertido. Tienen que elegir un tema musical y nosotros lo ponemos y nos dicen por qué eligen eso. Empezamos por acá, ya que estamos en la fila. Ana, ¿qué tema te gustaría recordar que te haya significado algo en la vida? Y después me lo contás por qué. No tengo idea. No, pará, vamos con la verdad que... Pensá, y arrancamos por Mary. Bueno, por ahí un artista, un cantante. Por ahí es un tema de Lady Gaga. Me mató, me sorprendió. Me sorprendió, todo bien. Yo pensé que iba a decir algo. Sí. Lady Gaga, Lady Gaga que me lleva mucho a lo que me pasó vivir con mi pareja actual. Ah, bien. Bueno, escuchemos entonces un tema. Este es divino, sí. Con Bradley Cooper, ¿no? Con su pareja que es un actor muy pintón, ¿no? Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Me voy a poner entre los favoritos porque no lo tengo. Está muy bueno. Sí, es lindo. Sí, está como para quedarse escuchando y seguir dándole a los oídos. Seguir charlando. ¿A serio? Sí. Tírame las cartas. Bueno. Mentime que me gusta. Sí, mentime que me gusta. Pero bueno, tiene que ver un poco con eso este encuentro. Así que ahora, Leina, elegiste un temita. ¿Un cantante, un tema? ¿Puede una... ser holístico o puede ser cualquier? El que a vos te llevó, más personal. Ah, más personal. Más fuera de... ¿Qué haya significado? Sí, algo. Gary. ¿Eh? Gary. Sí. El 91.5. Sí, lindo de linda. ¿No? ¿Eh? Me ponía mucho Gary. Pará, ¿hay un tema del especial? Linda de linda. Ah, pero es un clásico de Gary. Este tema hace una reacción en mí y me lleva a mis 6 años de edad. ¿Ves? Mirá, ¿cuántos años? Y, a los 6. No, antes, 5. Porque estaba mi abuelo, hablando del abuelo. Linda Belinda. Linda Belinda. Y mi abuelo tenía bailanta. Vamos a aclarar que es Pascal. Claro, bailante de Pascal. ¡Ah, Pascali! Ah, claro. Sí, sí. Yo he pasado por la puerta. No, me contaron. Se me entró. Bueno, es más que cantarla. La primera vez que lo escucho, ¿eh? No, pero ahora va por ahí. Va a ver, la música ahora. Esa es una parte. Tiene 3 enganchados ese tema. Te lleva tus 6 años. Es inevitable irla manejando y que suene esa canción. Ahí está. Un poquito más adelante. Bueno, pero este es el canal. Mirá vos, la bandera de Pascal. ¿No? Sí, 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 sí. Bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos con Mary. Mary. Cualquiera de Jóvenes por Dioseros. Me acuerdo que te gustaba. De hecho, lo traje yo. ¿Viniste a visitar cuando lo traje? La reverita, la chalita. Sí, porque los amamos en casa. Bueno, voy a ir al revés. Jóvenes por Dioseros. Y el título es. Cualquiera, la primera de sala. Ah, cualquiera. Descontrolado. Descontrolado. Ahí está. Ahí va.
cancha. Sí. Muy cancha. Para volverte a ver. San Lorenzo tiene una con ella, sí. Hermosa, hermosa. Vicio se llama. ¿Qué vicio tenés? Wow, qué vicio. ¿Qué tengo? ¿Qué pregunta? Y después yo vamos a me tiraste algo y yo te tiro. Con bueno. Belinda se te complicaba preguntar, ¿no? ¿Qué vicio? Sí. En eso tuviste. Es re. Wow. Vamos con Fernet. Muy bien. Ahí está. Obvio, sí, re. Porque digo, me imagino que debe venir gente con vicios a tratarse con ustedes. Sí. Azul, sí. Para que los ayuden. ¿Alguno? No. ¿No? No. ¿Nunca? No hay vicio. No, no. ¿No? Así de cigarro, tomar y eso no. No, no, por ahí, no, 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 no. A la comida. A la comida. Amo comer. ¿Está bien? Amo comer. Bien, bien. ¿Sí? Bueno. Estamos llegando al final, tenemos el Chori ahí que lo podríamos. A ver, lo voy a ver, sí, ¿no? No, dale, que te y, siga, que te siga la cámara. Que, bueno, ah, que te siga la cámara. Así como te. Sígamela. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Vamos a ver cómo está. Mirá, lo ve la billetera acá. Se me trae por escapar la billetera, mirá. Esto no tiene nadie. ¿Está el Chori o no está el Chori? Porque además es el oficiante, tenés que decir. Y no, y ahí te vamos a dar, sí. Mirá. No traje el cuchillo y el tenedor. ¿Me esperan 2 segundos? Sí, 2 segundos. Dale. Vamos a agarrar el chori. Ahí tenemos. Vamos a cortar un pedacito porque le tenemos que agradecer a Nelson Morra, a Federico Morra. Es como que lo estoy cortando a ellos, ¿eh? Y a su carnicería, que es excelente. Todo lo que compramos nosotros acá, siempre, ¿eh? El fin de semana que hacemos el asadito acá. Cuartel Quinto. Así que. Muchísimas gracias, porque son geniales, ¿eh? Bueno, ahí tenemos. Ahí está. Llevamos esto, el resto queda. Ahí va con el chori del chori de Nelson, ¿eh? Sí, propónate ahí. Espectacular. Quédate tranquilo. ¿Eh? Ahí dice. Grande. Bueno, muchas gracias. Qué manera de tener comida. Ah, abundancia. ¿No? Tremendo. Muchas gracias. Bueno, cerrado, brindamos. Brindamos. Ah, el brindis. Ah, bueno, no. No, a ver si hay un poquito de cerveza acá. Sí, un poquitín. Muy bien. Escuchen, ¿qué dice Leila? Con agua no se brinda, ¿eh? Para todos los que brindan con agua, que hacen doble chinchín. No. ¿Mínimo con qué? ¿Tiene que tener alcohol o no? Pero Coca-Cola, por lo menos. Sí, por lo menos. Por lo menos con agua. Bueno, hacemos. Y tiene que decir por qué brindan. Sí. Brindemos. Así que brindemos y ahora bien. Dice cada uno. Chin chin. Lo mejor para ustedes. ¿Por qué brindamos? Por mi familia. Muy bien. Y no se apoya tampoco, ¿no? No. Bueno, el que no apoya. No tiene premio. Hey, salud. Salud. ¿Por quién? Y brindo por mis hijos, por mi familia, que me acompaña, que me espera. Y bueno, por la salud también, porque si no tenemos salud, no podemos hacer nada. Bueno, salud. 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 Ana. Brindo para que haya un poquito más de empatía por la salud de mi familia, de todos, y por un lugar mejor para todos. Muy bien. Coincide con mucho de lo que brinda la gente. Sí. Empatía y salud. Salud es increíble, ¿no? Es impresionante la gente, sí. Digo, que quieren que seamos más empáticos, porque hay como mucha disputa, ¿no? Y ahora le vamos a decir a, sí. Le vamos a, decir a Leila, que va a viajar por el mundo. Sí, que te traiga el tequila. ¡No! Un burro mexicano ya, no. Dejar un mensaje a quienes nos están viendo, generarle cierta energía, porque seguramente nos van a ver más de 150.000, porque si 150.000 nos vieron en el anterior, más nos van a ver ahora. A todos ellos que les llegue tu mensaje de energía y lo que quieras decirles. Bueno, que se conecten porque la verdad que esto es muy lindo, que se empiecen a conocer, que se abran a la información, que no tengan temor, que se empiecen a autoconocer, porque es lo que yo siempre invito a hacer a las personas. Y bueno, la idea es que estar cada día más equilibrado y mi mensaje puntual siempre es conéctense con la energía del Creador, que es el que siempre va a llegar y va a escuchar
Hay gente que cree que no se lo escucha o está enojado con Dios porque le aconteció algo. Entonces, bueno, la herramienta más poderosa que nos dejó el Creador es el perdón. Así bueno, que hay que utilizarla. Buenísimo. Queremos bueno, decirle, no, sí, nada, sí. Simplemente decirle gracias, no cerrar sin decirle gracias porque, bueno, como le decimos a todos, nosotros hacemos con mucho gusto este programa, tiene un poco que ver con lo que decía Mary hoy, de disfrutar un poco cada momento, que son momentos simples, y que creemos muchísimo en esta energía, en encontrarse, reencontrarse, y bueno, generar entre todos algo lindo. Cada encuentro es un reencuentro, digo yo siempre, ¿no? Entonces las almas ya se conocieron antes, ya se pactaron, ya cada persona, cada situación, cada vivencia se pactó antes. Así que siempre se agradece y mi profesor de Israel siempre dice, Gansule Toba, todo es para bien. Y cuando vos empezás a aceptar que cada cosa es para bien, dejás de juzgar, dejás de tener empatía, quizás te corres o te retirás un momento para pensar en alguna situación, porque no dejás de ser humano, pero después decís, ah, este aprendizaje venía por acá. Tenía que haber tal cosa, tenía que valorarme, tenía que escucharme, tenía que poner límites, ¿sí? Entonces cada cosa que nos sucede es por algo. Bueno, y Ley, me duele un poco acá, tocame, ¿eh? Te paso la mano. Para eso son los cuencos. Te conté con los cuencos. Con los cuencos te va a ir muy bien. Me cruzás y te hago una sesión de cuencos, que son masajes sonoros. Y ahí sí que vas a babear. Hoy me dice, venía re... No más con mano. ¿Eh? No, pero vine recontra contracturado mal de viajar, porque viajo casi todos los días. Y bueno, Alicia, una masajista que hay acá, que es buenísima, por eso te decía un poco de verdad. No, esto a ver si es no con podía... los cuencos. O sea, el cuenco te genera una vibración y eso te va a relajar el cuerpo, pero penetra la tercera capa de la piel. Así que es súper groso, ¿no? Y lo que es la sangre y lo que es los cuencos de cristal, los hemisferios cerebrales los puedo equilibrando. Así que entras en un total estado de relajación. Ahí voy, con los cuencos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Gracias. Gracias. Uy.